Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esta es nuestra última sesión del primer ciclo de conferencias del Seminario de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Este primer ciclo fue colocado en junio a propósito del Mes del Orgullo LGBTTIQ+ Y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro, porque bueno, de entrada nos acompaña desde Puerto Rico nuestra querida amiga Yolanda Arroyo, y a su vez tenemos una bellísima sorpresa para ustedes. Tanto para las personas que están conectadas como para las personas acá en el seminario que por ahí se pueden ver. Saluden grupo. Ahí están, existimos. Esta manera híbrida de hacer las cosas, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, ya, ya prometimos a Yolanda que tan pronto esta pandemia espantosa ceda, la vamos a traer en casa, por supuesto. Y bueno, pues eh, parte de la de la gran sorpresa que les tenemos también así. Garantizamos que se queden hasta el último momento. Es que la cantante argentina Natalia Simoncini nos va a ofrecer un concierto seguidamente de escuchar a Yolanda Arroyo. Así que, bueno, pues abróchense sus cinturones y, y a volar. Para no robar más tiempo, querida Yolanda, voy a permitirme leer tu, tu semblanza, un resumen de la misma, y te vamos a dar todo el, el protagonismo y el micrófono. Bueno, pues, ¿cómo nos referimos a Yolanda Arroyo? Sus pronombres son ella o ella. Es catedrática, auxiliar y escritora residente de EDP University. Ha sido reconocida nacional e internacionalmente como una de las autoras afrocaribeñas más comprometidas con la lucha y educación antirracista para construir una sociedad más justa y equitativa. Fue premiada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 2015 y 2012 y el Premio Nacional del Instituto de Literatura Puertorriqueña en 2008 publica libros que denuncian, visibilicen y promueven la discusión de la afroidentidad y la sexo y diversidad en la cultura puertorriqueña. Es fundadora y directora de la cátedra Mujeres Negras Ancestrales, jornada que responde a la convocatoria promulgada por la ONU de celebrar el decenio internacional de los afrodescendientes desde 2015. Entre sus obras está el libro de cuentos Las Negras en 2012. Este fue ganador del Premio Nacional de Cuento PEN Club de Puerto Rico en 2013. Su libro Animales de Apariencia Inofensiva optó por libro del año en 2015. Y su libro Ojos de Luna fue el libro del año 2007. Combativa, inconformista y creativa, Yolanda se sale de los conceptos simples que cosifican a la mujer negra. Afrolesbiana, comprometida con el colectivo LGTBQIA, ha publicado con la editorial Egales de España los libros lésbicos Caparazones en 2010, Violeta en 2014, Lesbianas en Clave Caribeña en 2015 y Trans Caribeña en 2017. Su obra Afroqueer ha sido divulgada en las siguientes antologías nacionales e internacionales. Los otros cuerpos en 2007, Out Latina Lesbians. California 2015, Donde no puedas amar, No te demores, Madrid 2016, A Toda Costa, México 2018, Este está en italiano, ¿no? A ver qué pasa, Amapola, Racconti Dal mondo Italia 2018, Locas y Perversas, Barcelona 2020. En 2007 y 2010, antologó la cosecha de 14 autoras lesbianas boricuas en un libro que tituló Cachaperismos. Arroyo Pizarro fue galardonada en 2016 con el Premio Escritura del Año en Literatura Queer del Centro Comunitario LGBT de Puerto Rico. Y su libro, Transcaribeño, ha sido premiado PEN Club de Puerto Rico 2018 a la calidad literaria, mostrando así que por primera vez en la historia de su país, un libro abiertamente afroqueer recibe tal galardón. Recientemente, recibió el premio PEN Club Puerto Rico National Short Story Award en 2021 y el premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña, National Creative Award 2021. Su libro, Calle de la Resistencia, perdón, con ese libro, con Calle de la Resistencia, otro libro, Afrofeministamente, ganó ese mismo año el galardón mayor por el PEN International a un poemario. Dirige las campañas educativas Pelo Bueno, Salas de lectura antirracista, y ennegrece tu prontuario. Su obra se ha traducido al, al alemán, al francés, al italiano, inglés, portugués, húngaro y creyol. Bienvenida, Yolanda. Muy felices de tenerte acá en nuestra casa. Vamos a regalarte un aplauso en persona y virtual. Hola. Feliz mes del orgullo. Happy Pride, como le decimos acá en Puerto Rico, Happy Pride, feliz mes del orgullo, estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, y se siente la energía, se siente la energía de, de ese auditorio. Eh, voy a estar dialogando con ustedes sobre eh, los afrofeminismos en el Caribe, pero debo hacer la salvedad de que estas... Estas nomenclaturas, estos términos, casi nunca, ¿verdad?, son eh, estrictamente exclusivos. Así que cuando hable del afrofeminismo en el Caribe, muy probablemente eh, voy a incluir también eh, referentes de Latinoamérica, que, que esas conversaciones que se tienen por encima de, de, las, de las fronteras. Al final del día nos, nos a todos nosotros nos alimentan. Eh, nos convertimos en maestros y en y estudiantes a la misma vez, y hermoso. Entonces voy a compartir la pantalla aquí. Yo practiqué esto hace un ratito. Vamos a ver si sale bien. Como salió ahorita. Ya, ya, ya. Por aquí estoy viendo. Creo que se va a poder. Muy bien. Yo la estoy viendo. Eh, si, si ustedes no la están viendo, Melisa, me deja saber. Si no, pues voy a, voy a comenzar. Ya la vemos. Ya la vemos. Todo bien. Eh, y voy a aprovechar esta, esta imagen que fue de eh, la penúltima, iba a decir la última, pero en realidad fue la penúltima celebración de orgullo, de todas las celebraciones de orgullo que se están dando en mi, en mi tierra, en el archipiélago de Puerto Rico. Cuando yo iba creciendo, todo lo que existía ¿verdad? era una celebración de orgullo. Eh, en muchos momentos dado de eh, ese crecimiento, esa celebración fue de manera clandestina, eh, había que irse a escondidas, hubo momentos en que eh, suspendieron una que otra actividad, visitaban estas, estas, estos festejos. Eh, grupos fundamentalistas y llevaban versos de la Biblia y, y eh, casi nos exorcizaban durante las actividades de orgullo, ¿verdad? Y eso se ha ido modificando a medida que hemos, que hemos estado resistiendo más y más. Entonces, a modo de celebración de orgullo, eh, y digo que esta es la penúltima eh, porque esta fue en San Juan, eh, hace, me parece que hace dos semanas, la semana pasada, eh, por segunda vez en la historia de mi pueblo natal, de mi pueblo de crianza, que es Cataño, eh, un pueblo costero, por segunda vez en la historia se celebró el orgullo, se celebró, eh, se hizo, ¿verdad?, una celebración al, al, a todos los amores, eh, a este Pride que le llamamos. Eh, que viene, ¿verdad?, del, del norte. Voy a explicar un poquito por qué también. Pero antes de empezar, voy a leer un poema, porque esa es mi manera de hacer eh, contacto con ustedes, el público. Esa es mi manera también de eh, yo poder eh, manejar mi energía. Y este poema que voy a leer, eh, tiene, ¿verdad?, un andamiaje, fue creado para ser incluido en una antología que se le dedicó a una de las primeras voces lésbicas puertorriqueñas, Nemir Matos Sintrón. Y en honor a ella, hicimos esta antología donde otras voces eh, lésbicas participaron. El poema se titula Las mujeres si sí hablan así. Y es en homenaje al libro de Nemir Matos, Las mujeres. No hablan así. A modo de un homenaje y de un, una, un agradecimiento a la gran Emir Matos. Las mujeres sí hablan así. Sí nos besamos así. Sí nos colocamos a horcajadas sobre ti así. Te quitan los pantis así. Te desnudan entera así. Sí. Te lamen así. Sí. Se mueven así, lento, así, rapidito, así. Las mujeres te muerden la nuca, así. Te cercan con su mano el cuello y te movilizan los brazos y te dan bofetadas gustosas, así. Te cubren tus ojos, te amordazan, te aprietan la garganta con la corbata, así abren la boca con sus dedos, así. Las mujeres te envisten así, con penetraciones que saben a gloria así. Chocan sus caderas con las tuyas, te escupen el clítoris, dan palmadas adentro de tus muslos, chocan su sexo con tu sexo así, haciendo arepas. Así, haciendo tortitas, así. Las mujeres sí provocan el orgasmo con la lengua, así. Sobre el pubis, así. En cada labia, empujando el mentón sobre tu pulpa, derramadas en éxtasis, con su nariz dentro de ti, así. Las mujeres se embadurnan los dedos con saliva. Se los meten así. Tres, cuatro, cinco, así. Te abren las nalgas. Chupan tu aro así. Se coloca el lubricante. Maniobran el dildo contigo y te penetran así. Las mujeres se vienen así. Gritan, gritamos así. Adean, jadeamos así. Sudamos así, temblamos así, lloramos abstraídas de placer así. Te abrazan así, te besan y vuelven a besarte así. No te dejan ir nunca, nunca más. Las mujeres te hablan así y las mujeres sí hablan así. permítanme el abanico porque hizo calor verdad que sí hizo calor así aquí como pueden ver en la pantalla estoy mostrando algunas de las imágenes que se compartieron en las redes sociales debido a la celebración del de penúltimo pride el penúltimo la última festividad de orgullo que les dije que eh, se celebró en la capital y fíjense que yo la compartí en mi Twitter los invito a que me sigan en esa red social que es la que en estos momentos tengo al día el Twitter y fíjense que eh, puse un hashtag que dice black history in the making porque fue la primera vez en la historia de una celebración de orgullo donde Hicimos un llamamiento, se hizo una celebración, pero también se hizo un acercamiento a los más jovencitos. Eso no había pasado nunca antes. Y se eligió uno de mis libros titulado Pelo Bueno para hacer lectura de ese día. Y aunque el libro Pelo Bueno trata del orgullo afro, su autora es una orgullosa afro-lesbiana. Así que. En esa visibilización, yo tengo un gran agradecimiento, en esa visibilización me encantó saber que también nos estábamos proyectando y estábamos hablándole, ¿verdad?, a una comunidad que es la mía, que es la afro también. Por eso para mí los afrofeminismos en el Caribe, en Latinoamérica, en el mundo entero, son tan importantes. Eh, otra cosa que hizo... Especial esa lectura de Cuento a jovencitos es que se eligieron a dos celebridades puertorriqueñas. La senadora en función a Irma Rivera Lacén, mujer afrolesbiana como yo, referente mío, que de hecho está, incluido en, está incluida su obra en la antología. Las mujeres se sí hablan así, en honor a Lemir Matos. Voy a, poner, voy a enseñar una foto de ella, pero ustedes también la están viendo en pantalla, ahí, junto a la otra celebridad, modelo y actriz, Teresa Carolina, la primera mujer trans negra que aparece en la portada de una revista en nuestra tierra. Y estos sucesos son muy significativos, por eso los menciono, ¿verdad? Y fue muy especial que se eligieran a esas dos personalidades, a esas dos afro mujeres, a esas dos afro feministas eh, para leerles un cuento a los niños que a la vez las visibiliza a ellas y visibiliza a mi trabajo. Esta es una foto más reciente de Ana Irma Rivera Lacén. Eh, esa foto como la pueden ver ahí, en toda su esplendorosa y orgullosa negritud, ella hizo campaña política mostrando su diversidad, no escondiéndose, yendo de frente diciendo, yo soy una mujer negra, yo soy una mujer lesbiana, y voy a trabajar por la política y por el mejor mundo que quiero para mi país. Y eso la hace a ella muy especial. Y eso nos recuerda que hubo otras mujeres, otras mujeres trans, por cierto, negras, ¿verdad? En el caso de Silvia Rivera, que eh, es, se considera, se identificaba como puertorriqueña. Y en el caso eh, de la otra compañera, Marsha P. Johnson, mujer negra, trans, que sabemos hoy en día, ¿verdad? Por el estudio de las luchas de Stonewall que ellas iniciaron esa revuelta que hoy usted y yo celebramos por todo un mes. Bueno, hay quien lo celebra por un mes completo. Yo estoy todo el año flamboyante en cada oportunidad que tengo, ¿verdad? Celebrando mi orgullo lésbico gracias a estas mujeres. Así que sin las mujeres trans no tendríamos hoy orgullo. Fíjense que fueron mujeres muy valientes. Y esto me lleva a que... La comunidad trans en Puerto Rico todavía es considerada la que más sufre, la que más adolece, la que más necesita de nuestra solidaridad y nuestro apoyo. El activista Pedro Julio Serrano colocó en sus redes sociales esta, este anuncio eh, de esta noticia tristísima de que llevamos una serie de personas trans, hombres y mujeres, asesinadas por el odio de la, ¿verdad? de la comunidad de fundamentalistas. Gente que simplemente odia porque usted y yo hemos decidido amar de una manera distinta, eh, pero totalmente natural. Tan natural como que el mundo es mundo y que el planeta existe. Entonces, desde... Eh, desde mis grupos, desde el trabajo que se hace, yo dirijo la cátedra de mujeres negras ancestrales desde 2015, por eso es que nacen libros como, pero bueno, en este caso, ¿verdad? O libros como este, Afrofeministamente, del cual les voy a hablar más adelante. Eh, pero también quiero hacer, queremos hacer una visibilidad a lo afroqueer que no se deje relegado. Nuestras identidades no son, o sea, no, no podemos fragmentarlas. O sea, yo soy yo con todo este esplendor que soy. Y entonces tenemos que hacer el trabajo. Y a veces el trabajo es político. Les decía que estoy en las redes sociales, tómese este momentito, pues, eh, número uno para tener mi correo electrónico y ahí en ese correo electrónico eh, colaboro con todas aquellas iniciativas que requieran. De mi, de mi voz y de mi visibilidad, y estoy también en Twitter, tomes este momento para seguirme en las redes sociales, eh, los invito, es una invitación, ¿verdad?, una humilde invitación para aquellos que lo deseen, y ahí se van a enterar de algunas cosas, eh, van a ver que hay una fotografía, obviamente si usted la está viendo ¿verdad? en su móvil, la va a ver más pequeñita, yo quise eh, celebrarla por todo lo alto y mostrarla aquí. Y esta fue de las últimas actividades que realizamos con el libro Pelo Bueno, porque el afrofeminismo no espera. Así como, ¿verdad? Así como las agresiones y el machismo no espera, y no te dice, ah, a partir de los 15 años es que vamos a ser machistas contigo. Eso no pasa en la vida real. Uno se va enterando de estas terribles. Eh, opresiones y agresiones a medida que va creciendo, el afrofeminismo tampoco debe esperar. Y debemos ir a esas niñas, a esas féminas que están creciendo y armarlas, armarlas con las mejores herramientas posibles. Y en el caso mío, si usted me pregunta, una de las mejores herramientas posibles es el arte en todas sus disciplinas, pero en el caso de esta servidora lo trabajo desde la literatura. Así que esas niñas, como ustedes pueden ver ahí, recibieron a través de un proyecto de comunidad el libro Pelo Bueno y además una sesión de dos días en el que se trabajaron los afrosaberes, la afrosanación, el afrofeminismo político... El campamento de verano en sí, de ese grupo, se llamaba Las Afrocaribeñitas. Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, pues por supuesto que tengo que estar ahí y por supuesto que quiero participar de ese grupo de niñas y jovencitas. Entonces llevé una, llevé una t-shirt, usted sabe que, eh, bueno, los que me conocen saben que yo soy muy política con la vestimenta que uso y en ocasiones mi vestimenta va a tener mensajes llamativos y yo tenía una camisa. ¿Verdad? Que decía afromaravilla, soy la afromaravilla. Y trabajamos un ejercicio de terapia eh, para afrosanar nuestros cabellos, para convocar sentimientos, energías y emociones que nos permitieran dejar atrás todas las veces que nos insultaron por ser negras, por tener el cabello crespo, porque nuestra nariz no era del tamaño adecuado porque nuestra boca no es lo que espera la gente y eso hicimos, sanar, hicimos afrosanación en ese campamento, en, en esos dos días de taller. Estos libros que estoy mostrando aquí eh, pertenecen a la doctora, bueno, dos de ellos fueron escritos por la doctora Marí Ramos Rosado porque en este momento me gustaría empezar a hablar entonces de mis referentes. Y mi primer referente tiene que ser esta grandiosa mujer negra, pensadora de Puerto Rico. Anote su nombre, tómele fotografía lo que está viendo, intente acercarse a los afro saberes de esta afrofeminista que ha dado su vida entera, eh, para dentro de una sala de clase y también fuera de una sala de clase. Crear lo que yo le llamo este ejército afrofeminista que la sigue y que la apoya y que quiere multiplicar todo lo que ella nos ha enseñado con otras, otras personas. Y Maris Ramos Rosado tiene un primer libro titulado La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña, tiene un segundo libro titulado Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas, y el que le sigue es un libro en homenaje a esa gran mujer que es Maris Ramos Rosado, una biografía infantil de quién fue Marí en la niñez, desde, ¿verdad? desde la lectura, desde el vocabulario, desde eh, la articulación para niños pequeños, eh, publicado por esta servidora y que siempre me gusta mostrarlo con los otros dos libros y recalcar que también tenemos pensadoras negras de habla española en nuestro Caribe, ¿verdad? Eh, que no sigamos repitiendo o cometiendo el error de invisibilizarlas. Eh, y por supuesto que hay grandes pensadoras negras, eh, voy a hablar dentro de poco de varias de ellas, pero en español también existe esta afromajestad, que es Maris Ramos Rosado y todas ellas. Eh, hace unos años se hizo el primer conversatorio en Puerto Rico de afrofeminismo y puertorriqueñidad y fue en la universidad para la que yo trabajo, IDP University, eh, que debo tomarme un tiempo para decir que ha dado el paso de la delantera en todo lo que es literatura, cultura antirracista, eh, pensamiento afrofeminista y esto es un ejemplo una de tantas actividades que ha hecho la universidad. Eh, y aunque tenemos otras universidades, la Universidad del Estado, por ejemplo, que ha trabajado ciertas iniciativas, queremos también señalar que una universidad que no es tan grande como la del Estado también se encuentra haciendo estas gestiones. Como usted puede ver en pantalla, esto es un anuncio de aquella actividad afrofeminismo y puertorriqueñidad y tenía un conversatorio con Maris Ramos Rosado y la cantante la gran artista de nivel mundial Choco Horta también otra mujer de la negritud que se identifica como afrolesbiana y que lleva una carrera extraordinaria dando eh, mostrando a un Puerto Rico digno y a una negritud digna eh, así que esas dos referentes son importantes que las conozcamos. Hace poco más de un año se publicó en Puerto Rico este libro, Historia de Mujeres Puertorriqueñas Negras, y es un libro que nace de una de las participantes de los talleres de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, la doctora Rosario Méndez Panedas. Y es. También un referente, esta es eh, Rosario, como usted puede ver aquí, eh, una mujer que desde la solidaridad ha decidido defender y visibilizar a la negritud y al feminismo en este país. Ese libro que ya tiene en sus manos es otro libro que publicó también con la cátedra, maestra Celestina, eh, que intenta dar a conocer los trabajos de la primera maestra que mil eh, si mal no me si no estoy equivocada en 1806 me parece eh, estuvo ligada a los movimientos de educar niños y niñas mujeres pobres de puerto rico eh, y como todos sabemos el patriarcado pues se alimenta de los logros de los patriarcas así que su hermano es mucho más conocido que ella pero en los últimos años la cátedra de mujeres negras ancestrales inició un movimiento para que la figura de celestina no se quedara en la ficción sino que saliera de la ficción a la acción y hubiese más y más y más gente que la pudiera conocer y que pudiera eh, sentirse feliz por todo lo que hizo en aquel entonces, ¿verdad? Eh, les decía, les había mencionado, les había mostrado este libro Afrofeministamente y esta fotografía me la envía un grupo de maestros de las escuelas de Nueva York, donde el libro se está asignando. El libro Afrofeministamente, eh, en diciembre del 2021, fue merecedor del Premio Nacional de Poesía en Puerto Rico. Es un libro que no solamente tiene poemas para nosotros los adultos, sino que tiene poemas para los pequeños. Una de las secciones del libro trabaja precisamente con las nanas, los juegos de cuna, eh, ¿verdad? Y las canciones infantiles que por tanto tiempo eran necesarias para nuestros niños y niñas negras. Y yo recuerdo que yo hacía esto yo tomaba una canción que existía eh, digamos en Puerto Rico hay una canción que eh, cantamos mucho cuando los niños están empezando a devolverte una comunicación no verbal pero eh, kinestésica no con con sus con sus manos con sus cuerpos y se llama la linda manita la linda manita se la cantamos la linda manita que tiene el bebé y cuando le cantamos las madres las tías las abuelas le cantamos eso a los niños eh, y movemos la mano. Ese momento en que un día de estos ese niño levanta la mano y también intenta imitar lo que estamos haciendo es glorioso. Entonces, yo a mi hija, por supuesto que le cantaba la canción de la linda manita, pero me di cuenta que no tenía, por ejemplo, canciones de hermosas manitas negras, eh, que no tenía nanas para niños o niñas negras. Entonces utilicé ese poema coreado o ese poema musical de la linda manita eh, alterado y empecé a quitarle los versos y entonces le ponía la linda negrita que es la bebé y entonces inventaba versos para que Aurora tuviera referentes. Porque yo quería que Aurora fuera una afroguerrera desde de la cuna. Yo no iba a dejar que eso, yo no iba a dejar que esa crianza se diera. En el primer trauma que ella fuera a recibir en la escuela, porque usted yo sabemos que algo iba a pasar en algún momento. Con una madre como la que tenía Aurora, tan vocal, de esta hermosa negritud y de esta maravillosa diversidad de nuestra comunidad LGBTQI, por supuesto que algo iba a suceder, alguien le iba a decir algo, yo necesitaba una hija empoderada. Entonces, yo me encargué de inventar estas nanas, de inventar estos versos. Y me di cuenta, claro, se los decía a, a, a mi hija cuando mi hija estaba de meses, cuando tenía dos años, cuando tenía cinco años, qué sé yo, hasta los 10, 12 años. Pero me di cuenta que una vez mi hija iba creciendo, pues yo quería que eso continuara, que eso estuviera ahí. Así que los puse por escrito dije voy a lanzarme a ver si eh, puedo colocarlos en un libro y son bien recibidos y adivine qué también recibidos han sido que eh, este libro pues ganó ese premio tan importante para mí y para todas las niñas niños niñas de nuestro hermoso color entonces hablando de referentes aquí yo tengo una lista eh, que son los que yo tengo bien, bien, bien cerquita de mí, de mi corazón. Los voy a leer porque creo que es pertinente. Hay otra lista que no voy a leer, que la voy a dejar en pantalla un ratito para que usted ve si quiere, este, la transcriba o incluso la pueda eh, fotografiar. Pero en este caso voy a decir estos nombres porque para mí son seres que sin ellos yo no estuviera aquí. Anailma Rivera Lacen, por ejemplo, que ya la mencioné, la propia Mari Ramos Rosado. La doctora Maricel Hernández Romero, el trabajo que está haciendo la Colectiva Feminista en Puerto Rico, que es un grupo de mujeres feministas. La poeta eh, o la escritora, eh, la escritora, debo decir, Ketia Ramos, eh, Teresa Carolina, Kelly Díaz, Carlos Vázquez, Eda López, Glorian Antonetti, y el trabajo que hace desde Revista Étnica. Mariel Torres, las crudes, Les Crudes Cubensi, Sandra Álvarez, Yvonne Denis, Esther Andrades, Joan Mijail, Xavier Barcalsen, Ángel Antonio Ruiz, Miriam Morales, Josiana Arroyo, eh, Sofía Carrillo Segarra, Esther Pineda, Juliette Micolta, Melina Schweizer, el Grupo Colectivo Ile y todas las. Afrofeministas que trabajan en él. El grupo de la guerrilla, como yo le llamo, afrofeminista de Loíza y su líder, Luldes Monegro. Ana Castillo, Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa, Kiani Antigua, Edna Liliana Valencia Murillo, Dania Betún Warhol y Edmi Ayala. Eh, este es este grupo. Estos son mis referentes eh, del Caribe, ¿verdad? O que han hecho trabajos eh, con Caribe. Este otro grupo los recogió la Universidad eh, de la Biblioteca Nacional de Colombia en una antología muy hermosa titulada Poemas y Cantos que se encuentra en línea. Y fíjense que ellos, su intento y, y logro fue recolectar. Y hacer una crítica de autoras afrodescendientes de América Latina. Y mire la lista. Y en esta lista está Josefina Báez, que es una de mis favoritas, Julia de Burgos, puertorriqueña, eh, Georgina Herrera, ¿verdad? Ahí ah, están todas estas. Y por supuesto, las que estoy mencionando también están muy cerquita de mi corazón. Nancy Morejón, por ejemplo, Shirley Campbell, Campbell Barr, eh, Juntas estuvimos en la primera jornada afrofeminista de Perú, gracias a la afroguerrera, a las hermanas de Perú por invitarnos. Eh, y pensé que ustedes debían saber que esta, esta lista existe. Eh, por supuesto, es una lista que no es estática. Se siguen sumando voces afrofeministas, se siguen sumando eh, mujeres y... Eh, personas fem que quieren trabajar que quieren trabajar desde eh, un feminismo inclusivo realmente verdad y no y no ese feminismo de lo que le llaman la primera ola totalmente supremacista totalmente clasista eh, eso ya dejó de ser eso no tiene por qué continuar y ahí estamos nosotras Y esto fue un comentario, una denuncia que hice en una polémica que hubo sobre el canon literario de mi, de mi país. Lo coloqué en mis redes sociales, lo traigo esta tarde para ustedes para que eh, me acompañen en la lectura y en la reflexión del mismo. Yo escribí en aquel momento, yo no ofrezco mi solidaridad a ciegas, yo la ofrezco si hay inclusión de autores negros, gordes. Queers, trans, no binarias y de todas aquellas que el canon de todas las universidades eurocéntricas silenció. Dicho esto, tenemos que hacer la asignación. Hay que ir a revisarnos y a crear un nuevo canon afro-trans, feminista, antipatriarcal, cada vez menos blancoide, cada vez menos blanco, ¿verdad? Si se están preguntando por la palabra blancoide, es eh, una palabra de mi invención, es un, lo que algunos le llaman un neologismo, ¿verdad? Una palabra totalmente eh, inventada de la molestia, porque yo escribo mucho desde la rabia. Bueno, escribía mucho desde la rabia, desde que ando enamorizcada escribo ahora desde el amor también, así que <laughs> hay que hacer ese balance, ¿verdad? Y tengo, eh, tengo un referente que siempre me me ala y me y, y, y me trae a tierra y me calma y me dice eso no que la rabia y el amor sí pueden pueden estar juntos entonces eh, la palabra blancoide viene verdad de la molestia que sentí en un momento dado porque a la literatura en puerto rico de las personas negras les decían Literatura negroide, y yo siempre preguntaba: ¿pero entonces si hay literatura negroide? ¿Debe existir entonces una blancoide? Era, era la pregunta que la Yolanda, curiosa de chica, se hacía. Claro, ya me jalaban la oreja a los maestros: no, Yolanda, no se dice literatura blancoide, la literatura que no es negroide es literatura normal. Y yo me les quedaba mirando a ver si ellos se daban cuenta del de disparate que acababan de decir. O sea, no te estás tan metido en el sistema, en ese sistema con C, ¿verdad? Que es cis, que es hetero, que es patriarcal, que es blancoide, que no te das cuenta de lo que me estás diciendo, me estás diciendo que yo no soy de esa normalidad. Este, y eso, cuando hablamos... De raza, si, hablaba, si hablamos de género y si hablamos de disidencias sexuales, olvídate, olvídate. Entonces, sí que sí. Así que, eh, pues, decirles que desde la universidad en la que yo trabajo, eh, que es GDP University, tenemos un editorial que se encarga de eh, publicar autores de estas disidencias. Y utilizo esta, este slide para invitar a que otras universidades sigan, sigan ese formato. Este, no tiene por qué haber una sola. Pueden ser todas. A mí no me molestaría que fueran todas. A mí no me molestaría que fueran 10. A mí no me molestaría que fueran 20. Y ellos tienen una iniciativa que se titula Salas de Lectura Antirracista que es que los libros que se publican en la editorial pueden pasar a ser un, eh, una pequeña biblioteca en cualquier lugar, no solamente de una universidad o de una escuela, puede ser un entorno corporativo, puede ser de una organización sin fines de lucro. A cada organización que yo toco las puertas siempre les, hago, les hablo de las salas de lectura antirracista y muy adrede siempre llevo libros y les digo, mira estos primeros libros, vamos. Un regalo para ustedes y por ahí deben continuar para que tengan eh, como praxis tener el antirracismo ahí en la puntita de la lengua, el afrofeminismo a flor de piel todo el tiempo. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? En esta sección eh, hablo, si usted ve ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco antologías, eh, de las cinco antologías hay tres. Que fueron gestionadas por, por mí y por el grupo eh, que se une a estos trabajos, que son las dos antologías eh, que, por primera vez en Puerto Rico, publican trabajos de eh, mujeres o personas FEMS que se consideran lesbianas. Las tengo aquí, voy a leer los nombres porque también es importante. Eh, por supuesto, Nemir Matos está ahí, Liliana Ramos Collado, Amalilis Pagán, Karen Sevilla. Raquel Salas Rivera... Mercedes Garriga... María Soledad Calero... Charlene Jane González... Yolanda Rivera Castillo... Merilán Cuevas... Carmiña Paso... Zulma Olivera Vega... Sandra Marién... Beatriz Camacho Muñoz... Cheryl Roster Gómez... Ibel Ayala Rosado... Marlene Cruz Centeno... Mercedes Garriga... Aizardin Pauneto... Angélica Díaz Mojica... Karen Sevilla... Maida Colón y esta servidora Yolanda Arroyo Pizarro. Eh, estas publicaciones dieron inicio en el 2010, una de ellas, la segunda eh, nace dos años luego, en el 2012. Yo escuché a la querida y admirada eh, por mí, Odette Alonso, que estuvo con ustedes hace unos días en esta misma cátedra en este mismo eh, claustro de Sor Juana, hablándole de la literatura lésbica de México. Y ella preguntaba, hizo una pregunta, bueno, ¿y qué, y qué falta? ¿Qué es lo próximo? Eh, y yo hago la misma pregunta en Puerto Rico. ¿Por qué nos toma tanto tiempo que las mujeres de identidad lesbiana puedan ser tan visibles? Hay otros grupos dentro de la comunidad, LGBTQI, el GBTQ LGBTQ+, me sale mejor en inglés que en español. Tengo que practicarlo más. Eh, dentro de esas identidades, hay unas que sabemos, llevan unas delanteras y otras que no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se nos hace tan difícil? Y una de las cosas, ¿verdad? Ya dio varios ejemplos, varios, varias, varios factores que ella entiende, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, eh, que nos ponen esa, ese pie para tropezar y no dejarnos seguir adelante. Eh, y con todo eso hay que trabajar, hay que trabajar. Las primeras dos antologías, tanto los otros cuerpos como la antología O, del colectivo literario Homoerótica, eh, fueron las primeras antologías que se publicaron en Puerto Rico sobre trabajos literarios de nuestra comunidad. Mira todo lo que ha tenido que llover para que podamos tener un grupo de escritores que se atrevan a decir yo soy de esta identidad, porque no se nos era permitido. Esa es la pura verdad, no se nos era permitido. Entonces decía que también tengo referentes eh, de mujeres negras. Que no, ¿verdad? Cuyo primer idioma no es el español. En el caso de Angela Davis, me encanta esta cita de ella. Eh, you have to act as if it were possible to radically transform the world and you have to do it all the time. Tenemos que actuar como si fuera posible de manera radical transformar el mundo. Y eso lo tenemos que hacer todo el tiempo. Y creernos que el mundo va a cambiar porque en esa creencia viene la acción y con esas acciones hacemos ese cambio miren y Angela Davis la conocí en el 2013 en África ambas fuimos invitadas a Ghana a su capital Accra eh, y ahí recibí una de mis mayores lecciones con esta gran mentora así que Angela Davis también la tengo bien cerquita de mi corazón y como decía Odeda Alonso qué es lo próximo pues mire, lo próximo para el afrofeminismo, no solamente en el Caribe y Latinoamérica, en el mundo entero, es la afrojusticia, la afroreparación y el afrofuturismo. Y pongo esta cita de la doctora eh, Hernández Romero, cuyos trabajos sobre afrofuturismo y el rescate de la memoria digna de nuestras ancestres, de nuestros ancestres, es un trabajo eh, maravilloso que también les invito a que estén pendientes a sus publicaciones. La doctora Hernández Romero acaba de eh, ser consignada como la directora del primer instituto para la construcción de equidad racial de las Américas en Puerto Rico. O sea, son cosas que están pasando que son divinas. Qué bueno que las podemos atestiguar. Sabemos que viene mucho trabajo, sabremos, sabemos que eh, ¿verdad? Nos, nos están oprimiendo mire lo que acaba de pasar con el asunto de eh, el, el aborto no así que eh, por un lado nos dan y por otro lado nosotros resistimos pero ese es nuestro trabajo resistir y el segundo trabajo buscar a quienes resisten con nosotros para tenerlos al ladito y no sentirnos solos y que eso nos llene de energía y seguir resistiendo eso es todo la cita de la doctora Hernández Romero dice: para mí el afrofuturismo es destacar héroes y heroínas reales o ficticios. Propongo que lo entendamos como un movimiento artístico, político, social y cultural cuyos protagonistas, a mí me gusta llamarles prietagonistas, son las personas negras y afrodescendientes. Puede ser visto como una sombrilla teórica que permite otro tipo de acercamiento a la producción cultural. El arte, la literatura, la música, el cine, a la vez que propone otro estilo y filosofía de vida desde una visión de una persona negra. Miren qué maravillosa esa cita. Esta es ella dando una ponencia en Cartagena de Indias, en Colombia. Eh, hablo un poco de ella porque es eh, una. Eh, hay que estarla mirando, los trabajos que está devolviéndole al país y que le está devolviendo al mundo entero son dignos de admiración y afortunadamente de la doctora Maricel Hernández Romero vamos a escuchar mucho, mucho, mucho más. Y ella, precisamente, siempre habla de la acción política sobre la afrovisibilidad y yo adopto esta acción política para cambiar precisamente, ¿verdad?, la política pública de cualquier país. Pero para cambiar una política pública de cualquier país, tenemos que convencer a los sujetos negros de ese país de que esa afrovisibilidad es necesaria. En mi caso, yo utilizo el hechizo de las letras. Yo trabajo la afrovisibilidad desde la literatura. Miren esta antología que acaba de salir: Sanar Juntas. Una antología de afro narraciones que se trabaja en comunidad, eh, cuyo índice tiene los propios ejercicios que se van a ir trabajando en las sesiones donde nos encontramos mujeres afrofeministas, como ya dije, para darnos el apoyo, para seguir haciendo la resistencia, la rebelión. Y voy a leerles un extracto de parte del prólogo, ¿verdad? O del de, eh, prefacio, las palabras iniciales que tiene este, esta antología. Escribir con conciencia. Escribir con conciencia afrofeminista es hacerlo desde la mirada más justa posible. ¿Y por qué no también la más justiciera? En ese sentido, estas mujeres que hoy ofrendan sus escritos son en esencia justicieras y justas. Si uno va al diccionario encontrará que la definición de justiciera significa hacer y respetar la justicia, mientras que sus sinónimos son lo justo, lo equitativo. En los meses que siguieron a la realización de este proyecto me di cuenta de que mi vida iba a completar un nuevo ciclo el de escribir en comunidad desde la mirada de esas justicias que se desean, que se añoran, que son necesarias. Descubrí junto a estas escritoras que escribir en comunidad, en la nuestra, en la de Loíza, en la de Puerto Rico, en la del Caribe, es hacernos justas. Escribir con propósito desde un núcleo de mujeres que se van deconstruyendo para simultáneamente construirse es tomar la sartén por el mango, un refrán puertorriqueño que implica movernos a la acción. El autor Salman Rushdie decía sobre el ser humano: "We are a storytelling animal, the only creature on earth that told itself stories to understand what kind of creature it is." Somos criaturas que cuentan historias. La única criatura del planeta que cuenta historias para saber qué tipo de criatura soy. Y todas estas loiseñas, estas puertorriqueñas, estas afrocaribeñas me demostraron que son esa criatura que cuenta para entenderse. Y eso es lo más poderoso que se puede hacer en estos momentos. De tanta desigualdad social, de tantas invisibilizaciones y de tantos silencios. Con nuestras palabras seguimos los pasos de Audre Lorde. Your silence will not protect you. Tu silencio no te va a proteger. Así que hemos renunciado a ser silenciadas. Así que hemos juramentado protegernos. Y de eso se trata escribir con conciencia afrofeminista para crear comunidad. La colega Yuderquis Espinosa acaba de publicar esta otra antología, Cantar la Resistencia, que tiene también un grupo de afrofeministas, afrotransfeministas, que trabajan la resistencia desde la poesía. Esto que ven aquí es un mural que aparece en una de las escuelas de Puerto Rico. Ya mismo llegan y me meten presa. Se ha grafiteado en una de las paredes, ¿verdad? Pero eso es parte de resistir, exponernos, ¿verdad? A esos, a esos peligros con valentía. Y entonces, en una escuela de Puerto Rico, alguien del grupo de la profesora Iniabel Ramos decidió escribir los versos de afrofeministamente, afro Afroreparemos afro reparemos nuestra familia, afro reparemos la escuela. Afroreparemos la comunidad, afroreparemos todos, todes, ahora. Como próximos pasos a esa afrovisibilidad, me encuentro feliz de decir que estoy trabajando un proyecto para el fortalecimiento de estos afrofeminismos en la educación y las comunidades. Lo traigo al ruedo para que ustedes también creen proyectos como este y que me consideren una colaboradora si así lo necesitan. Mi universidad celebra el orgullo. ¿Cuántas universidades todavía nos faltan que celebren nuestro orgullo? Pues no podemos descansar hasta que todas, ¿verdad?, sean parte de esa realidad. Hasta que todas las universidades trabajen y manejen el la afrovisibilidad y el afrofeminismo como la iniciativa de un día sin racismo que se está trabajando desde hace dos años en EDP University. Los centros de saberes universitarios deberían todos declararse afrofeministas y antirracistas. Mientras eso no pase, tenemos trabajo que hacer. Para finalizar, un ejemplo de que el trabajo de afrofeminismo de literatura no se queda nunca en un libro. Aquí hay un grupo de mujeres negras que fuimos a una protesta por el asesinato de otra de nuestras mujeres negras que debió haber cumplido una pena en la cárcel. Y el día que fue iniciada, ¿verdad? O entrada, o que se procesaba su, su entrada a la cárcel, fue asesinada por la policía y si usted cree que esto está pasando solamente en lugares tan lejanos como Estados Unidos mire esta situación aquí pasando en nuestras narices tan cerquita de nosotros en el Caribe tan cerquita de mí en mi país y ahí estamos eh, fueron las noticias como pueden ver esa es una captura de pantalla de eh, el medio Telemundo y una de las cosas que más eh, reclamaron quienes estaban allí protestando: era que dónde, dónde se encontraban nuestras hermanas feministas de piel blanca que no estaban con nosotros allí. Pero como les dije ahorita, con la rabia también viene el amor. Tony Morrison me enseñó que no es posible estar en crisis todo el tiempo. You have to have the love. Hay que tener el amor. And you have to have the magic. Hay que tener la magia. Eso también es vivir. Y eso es lo que queremos. Así que yo espero que algo de lo que discutí con ustedes aquí haya llegado a sus corazones y a sus mentes. Pero más que nada a sus manos de querer hacer, de querer accionar. Más que nada que alguna iniciativa o varias o muchas salgan de esta discusión eh, porque un mejor mundo más inclusivo es posible en tanto y en cuanto nosotros celebremos nuestros afrofeminismos y nuestros orgullos. Muchas gracias y ahora voy a dejar un momento para las preguntas. Muchísimas gracias, Yolanda. Ojalá hubiera podido tener desactivado el audio para que escucharas todas las veces que reímos, que nos emocionamos, no, nuestras exclamaciones en, en vivo y en directo. Te hemos disfrutado muchísimo, Yolanda. Muchas gracias. Ya bueno, pues ahora, a, a propósito de eh, acostumbrarnos a este formato híbrido pese a todo, te sentimos con nosotras, nosotres y nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues yo quiero invitar al grupo. Ay, qué raro es darles la espalda, oigan. Me siento grosera. Quien quiera conversar con Yolanda, tenemos unos minutitos o algunas rondas. Lo que les quiero pedir es que se trepen para que Yolanda pues les vea y les sienta. Así que... Voy a, voy a, voy a parar el PowerPoint. Quería mostrar esta última eh, plantilla para que aquellos que deseen, aquellos que deseen eh, buscar los libros no solamente míos sino también de los compañeros de la cátedra y de otros escritores eh, estamos en Amazon pero yo sé que a México eh, llega el libro 787.com que son es un grupo de una librería en Puerto Rico que envía todos nuestros libros a todas las partes del mundo así que quise este mostrar esta última plantilla para eso y aquellos que todavía deseen celebrar en el día de mañana conmigo el orgullo, vamos a estar leyendo poesía afrolesbiana desde la resistencia, eh, en, también para, ¿verdad? para el grupo de UNAM, en este caso UNAM de San Antonio, eh, mañana a las 7 de la noche. Gracias. Genial, Yolanda. De todas formas, si quieres, exacto, para que nos mires, que vamos, si nos das chance, publicamos estas dos diapositivas en el Facebook. ¿Te parece bien? Gracias. A ti. Ahora sí. También si quieren hacer sus preguntas, también pueden hacerlo acá cerca para que les vean, para que les vean su rostro, para que sea más personal el rollo. ¿Alguien gusta hacer una pregunta? Un comentario. No se amontonen. No sé qué pero ya subimos todo el mundo. ¿Estamos claros todos? ¿Todas? todos ¿Vale? Intimidaste a nuestro grupo multidisciplinario en estudios de género, Yolanda. Bien, bueno, nada, pues te agradecemos, te agradecemos, te aplaudimos mucho y mira, acá estamos haciendo algo así como una tradición, que al mismo tiempo, al unísono, como, como grupo de confianza y de cuidado, que de a poquito nos estamos consolidando, decimos eh, una palabra que queramos dedicarte. Así que lo vamos a hacer una vez más. A ver si, si entiendes alguna. Y si no, por lo menos la vibra te va a llegar. Claro, claro que sí. Right. Así como en estos dos mundos, oigan, el virtual y el presencial. ¿Se acuerdan, no? Cómo cerramos con Shoban, que ya se está haciendo tradición. En una palabra, le vamos a agradecer a Yolanda o le vamos a decir lo que representó para nosotras, nosotros, nosotres, esto que nos comparte el día de hoy. ¿Están listas? Pero que se escuche la ánimo y demás. O sea, gente. Valor en el esfuerzo, que hacer esto híbrido ha sido un desmadre, así que por favor, entonces, a la cuenta de tres, ¿va? Ay, espérense que yo, por andar aquí, vale, estando no pensé en la mía. Ya, a la cuenta de tres, una, dos, tres. Muchísimas gracias, Yolanda. Queda pendiente darte un abrazo en persona, traerte a nuestro claustro y bueno, tienes nuestro reconocimiento, cariño y admiración. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.